Cracks, estas son las últimas noticias del día. Erling Haaland vuelve a ser el plan B del Real Madrid si no logra la llegada de Mbappé. Desde este verano, el androide tendrá activa su cláusula de salida del City por un monto fijo, 200 millones de euros para 2024 y va bajando para 2025 y 2026. Además, se supo que no hay cláusula que ate el contrato de Haaland al de Guardiola, como se decía en Inglaterra, informa el diario AS. Previo al juego ante el Crystal Palace por Premier, Rodri habló del momento de los Citizens. Creo que el único equipo que puede fallar esta temporada somos nosotros. Es el precio que pagas cuando ganas cada año, dijo a la BBC. Otro que habló fue Pep Guardiola, que avisó que no quiere que sus jugadores se desesperen por ganar el Mundial de Clubes. Deben mantener la calma, ganar el primer partido y jugar la final. Si no lo ganamos, con suerte lo ganaremos después de ganar otra Champions. Volveremos. Además, confirmó que la plantilla entera viajará a Arabia para este torneo, incluido Kevin De Bruyne. El City jugará las semifinales este martes contra el Urawa Reds de Japón. ¿Qué creen, cracks? Parece que se viene la Superliga. Este 21 de diciembre se conocerá la decisión final de la justicia europea y sabremos si finalmente autorizan este torneo. Por cierto, según el medio español Voz Populi, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ya habló con 50 a 60 equipos para que inicien la competencia. Ancelotti está más cerca del Madrid que de Brasil, publica el diario Marca en su portada. El entrenador quiere seguir en el club y se reunirá con los directivos en los próximos días para cerrar su renovación. Lo de la selección de Brasil habría quedado descartado después de algunas conversaciones, agrega este medio. Oigan, finalmente Arda Güler no estará disponible para enfrentar al Villarreal. Ha entrenado en solitario y tendrá que esperar a después del domingo, dice The Athletic. El plan sería no arriesgarlo y creen que si no pasa nada raro, podrá jugar en enero. Xavi fue preguntado qué pasará con su futuro si no logra ganar contra el Valencia por Liga, y esto respondió. Se llama estabilidad. Si se empata en Valencia, pues se empata en Valencia. Se pierde en Valencia. Se sigue creyendo en el proyecto, porque necesita estabilidad. Eso es lo que pienso yo. Lo que pasa es que tengo que hablar yo de entrenador y es para mí, pero si estuviera Sergi de entrenador, lo mismo. Estabilidad necesita el club y más en la era post-Messi, en una situación económica complicadísima. Necesitamos estabilidad. Lo tengo clarísimo. Me llegan mensajes como si esto fuera un funeral, agregó en la rueda de prensa. Otro entrenador que está en riesgo es Erik ten Hag, quien respondió esto cuando le preguntaron si siente que todavía tiene la confianza del equipo. I feel that, yeah, and they tell it against me. But actually, and that's fine, and that's okay, but I'm focusing on the process. I'm focusing on to make this team play better, focusing on make the individuals better, and that's my concern, and that's all what I'm doing, focusing on the right thing, and that is the team. Vámonos ahora con el español que denunció al VAR ante la justicia por no haber mostrado las imágenes del gol fantasma convalidado a Griezmann en el empate a 3 contra el Atlético de Madrid. Este resultado en el torneo pasado casi mandó al descenso al equipo catalán. Se confirma un nuevo amistoso para el Inter Miami en su gira por Asia. Ahora chocará contra el Vissel Kobe, actual campeón de la liga japonesa, el próximo 7 de febrero en Tokio. Según anunció el equipo de la MLS en un comunicado, Iniesta será invitado especial en este partido y se reencontrará con Messi, Busquets, Jordi Alba y tal vez Luis Suárez. Por cierto, se hizo viral esta foto de Messi y Antonella en medio de sus vacaciones entrenando en el gimnasio y no faltaron los comentarios sobre el estado fit del capitán argentino. Cracks, estas son las noticias que no pueden esperar. Suscríbete a este canal para estar siempre muy bien informados. Nosotros nos vemos en el próximo video.